Por Enlace Costa Rica, todos los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche, miércoles de 3:30 a 4:30 de la tarde y los viernes de 2 a 3 de la tarde. También puedes escucharnos todos los domingos a partir de las 12:30 del mediodía por Radio Live 89.5 FM. Recibe una palabra que bendecirá tu vida a través del pastor Iván Vindas. Visión de impacto, un estilo de vida. Abra su Biblia, abra su mente, su iPad, su libreta, y vamos a aprender hoy algo impresionante. Métase conmigo en la enseñanza y deje que Dios, a través de su palabra, haga algo en usted. El título de este mensaje le puse así: cambia, pero no cambies con Dios. Pastor, ¿a qué te refieres con este título? El desarrollo, los inventos de la tecnología, del avance que hay en el mundo es muy acelerado. Y el mundo constantemente está evolucionando y la evolución son cambios. Y nosotros, dice la Biblia, la iglesia, no la organización, sino la iglesia, cada uno de ustedes, somos la sal de esta tierra y somos la luz de este mundo. Quiere decir que nuestro trabajo es darle sabor, ponerle sabor al mundo, que el mundo tenga esa sensación, ese sabor, y darle luz, iluminar el mundo. El problema es que el mundo cambia, el mundo evoluciona y la iglesia o el cristiano no lo haga. Entonces, ¿quién va a iluminar el mundo? Entonces, ¿quién va a ser la sal del mundo? Entonces, tú y yo estamos obligados, no solo para las bendiciones, sino por nuestra responsabilidad de ser luz y ser la sal, de estar evolucionando y de estar en un proceso continuo de cambio, porque el mundo está cambiando constantemente. Y el mundo necesita de nosotros. Porque nosotros somos la esperanza del mundo, porque tenemos el mensaje de Jesús que el mundo necesita. A través tuyo las personas pueden encontrar la vida eterna. Pero en ese proceso de cambio, de transformación, de evolución, Dios nos va a estar bendiciendo y entregando cosas maravillosas. Pero en los momentos difíciles puede ser que tú te cometas el error de cambiar con Dios. Recuerden esto y nunca se les olvide: Dios con nosotros no cambia aunque le fallemos. La pregunta sería, ¿por qué nosotros vamos a cambiar con Él si Él nunca nos ha fallado? Hay momentos en la vida donde la persona, por algo que está viviendo, tiende a cambiar con Dios, cuando Dios nunca cambió con él, cuando Él falló. Y Dios, que nunca nos falla, ¿por qué nosotros vamos a cambiar? ¿Qué malo nos ha hecho Dios o qué malo hace Dios con nosotros para que cambiemos con Él? Tenemos que cambiar en la sociedad, en nuestras relaciones. Tenemos que cambiar en nuestro carácter, en muchas áreas, pero jamás cambiar con Dios. Cambiar en el amor, en el respeto, en lo que Él es, en lo que Él se merece. Pero hay momentos en la vida donde una persona puede cometer ese grave error. Cambia con Dios en su fe, en su santidad, en su fidelidad, en su relación que tiene con Él por causa de lo que está viviendo. Me encanta a mí lo que Santiago escribió en el capítulo 1, verso 17 de su libro, y se los quiero leer en la traducción Lenguaje Actual. Santiago dice: Dios nunca cambia. Dígale que está a su lado: Dios nunca cambia. Dice la Biblia que fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. Y ojo aquí, y aquí quiero que preste bastante atención: es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Por eso Él te puede dar de lo que Él es. Él es bueno. Todas las cosas buenas que usted tiene en esta vida fueron dadas por Dios. Todo lo bueno. Porque Dios es bueno. Su trabajo, su salud, su familia, todo lo que usted hoy ponga en la balanza de lo bueno, Dios se lo dio. Pero hay algo que debemos de entender, y es lo siguiente:
es que aún en las cosas malas, Dios siempre hace o da algo bueno. Escúcheme acá. Muchas veces las cosas buenas vienen envueltas en cosas malas. El papel de regalo donde viene envuelto lo bueno es algo malo. ¿Cuántos creen que lo mejor que a usted le pasó en la vida fue recibir a Jesús como Señor y Salvador? Ahora le hago una pregunta. Para que usted llegara a eso bueno, ¿no tuvo que ser normalmente a través de algo malo? ¿Cómo llegaste tú a Jesús? ¿Hecho un querubín, un ángel? ¿Un arcángel? Señor, mire, la verdad, voy a hacerme cristiano por varas, pero yo no me hace falta nada. No, ¿cómo fue que llegamos a recibir algo tan bueno como la salvación? A través de algo malo. En mi caso, yo me iba a suicidar. Y me iba a tirar de un puente. Y cuando me iba a tirar de un puente, porque mi vida era una vida mala, fue cuando recibí un llamado a Dios. Escuché una voz que me dijo: no lo hagas, tengo un propósito para ti. Volví a ver para todo lado y no había nadie. Y de ahí me entró una curiosidad por escuchar esa voz, que luego supe o conocí que era la voz de Dios. Es la misma voz que me habla a mí siempre. A mí me es fácil escuchar la voz de Dios, porque fue la voz que me dijo lo que ese día no hiciera. Ahora, ¿por qué Dios me habló ese día y me dio la salvación, que es algo tan bueno? Porque yo estaba viviendo un momento malo. Escúchame por favor, Dios no puede darte algo malo, pero sí de en medio de lo malo Dios puede darte algo bueno. Toda situación mala de la vida no proviene de Dios. El hermanito puede decir: ay, Dios me ama tanto que me mandó esta enfermedad para que yo descansara en el hospital. Lo bueno es que estés descansando en el hospital. Lo malo es la enfermedad por no cuidarte, pero nunca fue de parte de Dios. Fue tu mala mayordomía en tu cuerpo. Ahora les decía a unos pastores ahí adentro: miren, si la gente se portara mejor, habrían oraciones que los pastores nunca tendríamos que hacer. Pastor, ore por mí, no es que me quebré porque me andaba subiendo una escalera y no me puse el cinturón y me quebré. Ore para que me sane. Le hago una pregunta: si hubiera puesto el cinturón, yo hubiera tenido que orar para que se sanara. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios va a usar hasta lo malo para darte algo de lo que Él es. Dios es que bueno, y Él puede usar las cosas malas. Yo quiero que usted en este momento piense todo lo bueno que ha venido a su vida gracias a lo malo que le pasó. Piense un minuto. Tal vez está a la par suya lo que Dios le dijo. Pastor, no dijo que pensara en algo bueno. Normalmente, si usted hace un análisis, usted dice, y usted hace una suma: si esto no hubiera pasado, y esto no hubiera pasado, no tuviera esto. Si esto no hubiera pasado, si esto no hubiera pasado, no llego a esto. Lo que pasa es que en el momento es malo, no lo entiendo, no me gusta, pero es necesario. Pero a través de eso malo, Dios siempre hará algo bueno. Por eso la Biblia dice: los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que pasa es que en el momento malo no nos gustan. Yo quiero que levante su mano derecha y diga conmigo: de todo lo malo que viva, siempre Dios me hará algo bueno. Porque Dios es ya bueno. Dar a luz para usted, tener dolores de parto, que te metan la mano por tus partes íntimas, ¿es algo bueno para ustedes, mujeres? ¿Ah? ¿No las escucho? ¿Es bueno esos dolores? Pero después de que tiene el bebé, tener el hijo, disfrutarlo, ¿es algo bueno o malo? Bueno. Pero lo bueno estuvo antecedido de un momento malo. Normalmente nosotros renegamos en lo malo, criticamos lo malo, nos enojamos. Y peligroso es que eso malo me haga cambiar con Dios, cuando no entiendo que ese dolor de parto, ese sufrimiento, es lo que Dios necesita que yo viva para estarme a punto de dar algo bueno que mi vida ha estado esperando. ¿Cuántos creen que recibir el salario es algo bueno? Ay, pero lo que se sufre para ganárselo. No, todo lo bueno está antecedido a veces de cosas malas. Y si sabemos enfrentar las cosas malas de la vida, vamos a disfrutar las cosas buenas que la vida tiene para nosotros. Ahora, hay una enseñanza aquí. Esto es un principio, pero quiero llegar a la enseñanza. Dios, esta es la enseñanza. Dios da lo bueno, nos quedó claro. Pero es usted el que tiene la responsabilidad de administrarlo. Dios da al hijo, pero es usted el que tiene la responsabilidad de educarlo.
Dios a usted le da la gracia, el favor, la habilidad, la salud, las ideas, el esfuerzo para producir dinero, pero el dinero en sus manos es usted el que lo administra. Una de las cosas que ha empobrecido a muchos cristianos es que les han enseñado a dar y no a administrar. Cuando usted da, Dios le bendice dándole producción, pero Dios no administra la plata por usted. Perdonen, pero Dios no abraza a mi esposa por mí, yo la tengo que abrazar. Dios no tiene intimidad con mi esposa, me toca a mí. Dios no es el que educa a mis hijas, me toca a mí. Dios le da salud, Dios me la dio, pero soy yo el que administro mi vida, mi familia y mi matrimonio. Nunca responsabilices a Dios por tu mala administración. Responsabilízate tú, porque si no, la mala administración va a seguir, porque no era Dios el que la administraba. Como usted diga, pastor, es que yo administro la plata mal por usted. ¿Acaso yo la tengo? ¿La tiene usted? Nada hace con echarme la culpa a mí. Señor, ¿por qué la plata no me alcanza? Hijo, porque eres tú el que la gasta mal. No sé si me estoy explicando. Entonces, mi mala administración sí puede hacer que algo bueno se haga malo. O aquí, yo tengo una naturaleza pecaminosa, hombre, y una naturaleza divina, Dios. En mi naturaleza divina, Dios, está lo bueno. En mi naturaleza pecaminosa, hombre, está lo malo. Si yo tomo algo de Dios que es bueno, un matrimonio, un ministerio, un trabajo, un negocio, un proyecto, un sueño, un hijo, lo que sea, y lo desarrollo en la administración de mi naturaleza mala, ¿sabe qué voy a hacer? Lo voy a echar a perder. Voy a echar a perder una buena mujer. Voy a echar a perder un buen ministerio que Dios me confió. Voy a echar a perder una buena empresa. Voy a echar a perder una buena oportunidad. Dios me dio, era bueno, pero yo la manejé con una mala administración, una administración de mi naturaleza mala. Dígale que está a su lado, ten cuidado de que lo malo que hay en ti no eche a perder lo bueno de Dios en ti. Ay, ay, ay. Yo he visto tantas cosas buenas de Dios en la gente que ellos mismos lo echaron a perder. Tenía un buen llamado, tenía un buen ministerio, tenía una buena gracia, tenía un buen cuerpo, tenía una bonita sonrisa, tenía una bonita salud, tenía una bonita familia, y un pronto a otro, su mala administración lo echó a perder todo y convirtió algo bueno en algo malo. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que tener cuidado de no responsabilizar a Dios en lo que nos toca responsabilizarnos a nosotros. El apóstol Pablo les escribe lo siguiente en la primera carta a Corintios, capítulo 4, verso 2. Abroche sus cinturones porque esta enseñanza es impresionante. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Yo sé para qué es lo que Dios me da. Yo encontré un propósito del por qué se me entregó algo. Sé utilizarlo, sé maximizarlo, sé reproducirlo. Y la Biblia dice que al administrador fiel o al mayordomo fiel se le dará cuánto. A ver, ¿se le dará cuánto? Se le hará, no, usted no lee la Biblia, se le hará cuánto. Más, griten conmigo, más. Dije que gritaran más. Al administrador fiel se le hará cuánto. Se le hará cuánto. Entonces, ¿lo más depende de Dios o lo más depende de tu administración? Hay bendiciones retenidas en el cielo, porque si Dios te las da, las echarías a perder. Pero después de esta enseñanza, prepárate, porque Dios te va a confiar mejores cosas de las que ya tienes. Porque cuando sabes administrar, Dios te puede confiar más. Lo que te quiero enseñar es que la bendición no depende del cielo, sino de la administración de la tierra. Ahora agárrese la silla, porque aquí viene un bombazo. Primero, debemos de ser fieles en la administración interna para poder ser fieles en la administración externa. Pastor, ¿a qué te refieres? Normalmente cuando se habla administración, se está hablando de recursos que se ven, que se tocan, que se huelen. Pero Dios no puede confiarte más externamente, más proyectos, más negocios, más años, más casas, más cosas terrenales, si tú no has aprendido a manejar la administración interna. Pastor, ¿qué es la administración interna? Es como tú estás administrando tu manera de pensar. Es como tú administras tu manera de hablar. Es como tú administras tu manera de decidir. Y escuchen esto: si tú administras bien tu alma,
administrarás bien todo lo demás. Dios jamás puede darte algo si tú no tienes el control primero de ti mismo. Por eso dice la Biblia que a nosotros se nos ha dado dominio propio. Si tú no tienes el dominio de tu yo, ¿cómo pretendes tener el dominio de los demás? En la administración de tus emociones, en cómo administro, tengo que llorar, voy a llorar. Estoy triste, voy a estar triste. Es mi momento de administrar. Pero cuando ya no hay que estar triste, ya no tengo que estar triste. Tengo que saber repartir. Tengo que saber supervisar. Es tiempo de reír, voy a reír. Es tiempo de trabajar, voy a trabajar. Es tiempo de dormir, ¿es para qué? Para dormir. El éxito es lo que nadie ve, que tú sepas administrar tu propio yo. Tú sabes administrar tu propio yo. Hoy, 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 prepárate para que Dios te confíe lo de alguien más. Pero cuando dentro de ti tú no sabes administrar tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tú mismo vas a echar a perder todo lo demás. Ahora tal vez tú dices: pastor, ¿cómo lo hago? Yo sé eso, yo lo he entendido, yo lo he buscado, pero no sé cómo. Te voy a dar un cómo que te va a cambiar la vida. Ese cómo es a través de la presión. Porque la presión que vivimos en esta tierra nos convierte en buenos administradores. Yo quiero que se vuelva el que está a su lado, por favor, y dígale esto: si anda el aliento mal, échese una pastilla a la boca y aléjese un poquito y suéltele esta palabra que está a su lado. Dígale que está a su lado: las presiones de la vida no son tus enemigos, son los aliados que te convierten en un buen administrador. Y le dije: ¿ya analizaste bien el contrato? ¿Viste la parte legal con tu abogado? ¿Ya viste las cláusulas? ¿Tú puedes hacer frente al contrato? ¿Puedes pagar los dineros? ¿Puedes hacer? Sí, pastor, ya todo eso está analizado, que usted me lo ha enseñado. Muy bien, ¿de qué tener miedo? Pastor, que el contrato tiene cláusulas penales. O sea, que si yo no lo cumplo, voy para la cárcel. Le dije: pues tranquilo, mijo, te felicito y no tengas miedo. Qué dicha que eso es así. Y se queda callado en el teléfono, como diciendo: el pastor quiere que yo vaya a la cárcel. Y le dije esto: ese contrato, esa presión, te va a obligar a ser un gran empresario y un gran hombre, porque estás obligado a cumplirlo. Y como estás obligado a cumplirlo, tu estándar va a incrementar. El respeto de tu nombre va a incrementar. El respeto de tu compañía va a incrementar. Porque sabes que si no lo haces, te vas para la cárcel. Pero si tuvieras unas cláusulas donde tú puedes vacilar, tú dices: no, no pago hoy, pago mañana. De por sí, nada me obliga. Ese tipo de actitud te hace un irresponsable. El único que pierde eres tú. El único que queda mal eres tú. Lo que yo le estaba diciendo a este hombre, y que hoy le estoy poniendo el ejemplo a usted, es que cuando tú estás contra la espada y la pared, es donde vas a descubrir el potencial y la capacidad que tú tienes para convertirte en alguien en la vida. Pero cuando vivimos con tanta libertad, donde no se metan conmigo porque me enojo, es que si me dices algo me voy, estamos ocultando y estamos creando hombres y mujeres endebles que ante las situaciones de la vida se van a esconder, a evadir su responsabilidad. Pero cuando hay alguien, un hombre y una mujer, que dice: estoy dispuesto a que lo que Dios diseñó para mi vida se cumpla, estará dispuesto a enfrentar cualquier presión en la vida, y esa presión desarrollará en ti un potencial que cuando tú lo encuentres vas a tener el poder para realizar cosas grandes en esta tierra. Un día de estos estaba reunido con mi equipo de pastores a tiempo completo y le dije: ustedes tienen que cuidarse de algo. Ustedes no tienen un jefe que está encima de ustedes diciéndole: ¿qué está haciendo la computadora? Presénteme los proyectos. Yo soy un jefe que creo en sus resultados. Yo soy un jefe, pero el tiempo en los que ustedes desarrollan, ustedes tienen que sentir presión. Porque si ustedes sienten presión, le decía yo a ellos, usted va a sacar su potencial, usted va a estar productivo. Y le dije esta frase: cuídense de los tiempos ociosos, porque estás viendo el Facebook, viendo un montón de tonteras, porque como tengo libertad, entonces ese tiempo te está haciendo un mal empleado. Ese tiempo te está convirtiendo en una persona de escaso potencial. Y
ideas creativas y proyectos que Dios te podría dar jamás van a venir, porque tú, como tienes esa libertad, la estás desaprovechando. Pero si tú te sientes de que tengo que producir, tengo que hacer, Dios te va a revelar cosas grandes y ocultas que no le ha revelado a alguien más. Lo que le estoy diciendo es que la iglesia Visión de Impacto no tiene que ser una iglesia que la andan arriando el mundo, el jefe, la anda arriando el líder. No, la iglesia Visión de Impacto anda botando murallas, anda derribando paredes, anda presionando la vida, porque quiere descubrir el potencial por el cual Dios. Aquí tienen que estar los mejores empresarios, aquí tiene que estar la gente de gobierno más importante. No sé a quién le estoy predicando, pero aquí tiene que estar la gente que quiere desarrollar su potencial. Quiero hacerle esta pregunta y quiero que me responda sin ofenderse. ¿Un buen empleado siempre está sin trabajo? Usted se acaba de responder. Cuando usted lo despiden y lo despiden, pregúntese por qué. Y deje echarle la culpa. Es que me hicieron, es que no me valoran, es que. Con mucha autoridad moral lo digo. Cuando yo me iba de un trabajo, mis jefes se enojaban. Porque un buen trabajador es peleado en cualquier lugar. Pero ¿saben por qué? Porque yo me autopresionaba. Yo me metía presión. Yo, ¿quién es mi jefe? Y le decía yo a los pastores. Una reunión que teníamos, un almuerzo que les compartí a este principio. No era una reunión, un almuerzo. Digo, ¿quién es mi jefe? Dios. Y yo sé que Dios es intolerante ante la vagabundería. Dios es intolerante ante la negligencia. Dice la Biblia que el negligente empobrece, mas el diligente alcanza la riqueza. Cuando usted tiene una buena mayordomía aún de su tiempo, cuando usted aprende a usar esas presiones de la vida para sacar lo mejor de ti, es cuando tú vas a descubrir el potencial y la capacidad que tienes por dentro para hacer cosas impresionantes. Señoras y señores, cuando nosotros entramos en un problema, en una presión de la vida, tenemos la esperanza de salir bien, mas no sabemos cómo va a pasar. Mas Jesús tenía la certeza que iba a salir bien, que iba a resucitar entre los muertos. Pero Jesús sabía bien que lo iban a golpear, que lo iban a pegar puñetazos, que le iban a arrancar la barba, que lo iban a escupir, que le iban a poner una corona de espinas. Jesús sabía bien por lo que tenía que pasar. Oh, yo no sé usted, pero si usted dijera, uy, tengo que pasar todo eso y yo no quiero. No sé, usted cuando le ha llamado a una reunión y sabe que en esa reunión lo van a regañar, y usted dice, no quiero ir a la reunión porque yo sé que me van a regañar. Ahora un regaño, ahora que te peguen, que te golpeen, que te escupan. Imagínate lo que la presión de muerte que Jesús podía sentir en ese momento. Jesús sabía que era posible que no fuera la cruz. Jesús sabía que era posible. Pero aunque él supiera que era posible, iba a respetar la decisión del Padre. Tú tienes que entender que en los malos momentos de la vida es posible que Dios haga algo. Pero si Dios no hace nada, tú no cambies con Dios, sigue siendo el mismo. Porque si Dios no lo cambió, es que algo bueno está a punto de suceder en eso malo que estás atravesando. No te vayas a enojar con Dios, no te vayas a apartar de Dios, no te vayas a enfriar de Dios, no le dé la espalda a Dios. Puede ser posible que Él cambie, pero si Él no lo cambia, enfréntalo, porque esa presión va a desarrollar en ti un potencial escondido. Yo quiero que levantes tus dos manos y grites conmigo: la presión desarrolla mi potencial. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado jugo de naranja o les gusta el jugo de naranja. ¿Usted sabe cómo queda la naranja después de que usted se toma el jugo? Seca, queda hecho una estopa y luego va para la basura. Pero esa naranja cobra un valor porque su jugo no se lo disfruta a ella. Ojo a lo que voy a enseñar. Mientras la naranja no se le saca el jugo, el jugo es para ella. Pero ¿para qué una naranja que tiene un jugo para ella? Porque el propósito de la naranja nunca fue que el jugo fuera para ella. El propósito de la naranja es que el jugo de ella sea para alguien más. Cuando tú piensas que Dios a ti te da algo solo porque eres tú, porque es Iván un pastor, porque tienes 20 años de cristiano, cuando venga algo malo,
te vas a quejar y vas a cambiar con Dios. Pero cuando tú sabes que Dios lo que te da a ti es para que alguien más sea beneficiado, jamás te quejarás cuando vayas a que te saquen el jugo, porque sabes que el jugo que te están sacando a ti es para beneficiar a alguien más. Y cuando Dios ve que a través tuyo alguien se beneficia, prepárate para dos cosas: uno, para ser alguien que siempre tenga algo que ofrecer, ser alguien que siempre tenga algo que dar, pero número dos, prepárate para que te saquen el jugo. Y no te quejes porque te saquen el jugo, porque si te están sacando el jugo, eres un buen trabajador, eres un buen padre, eres una buena esposa, eres muy responsable, eres una persona digna de confiar. Quiere decir que tu estándar de vida ha subido tanto que todo el mundo quiere hacer negocios contigo, que todo el mundo quiere que tú le des un consejo, que todo el mundo quiere que tú ores por él, porque encuentran en ti la persona que les da lo que ellos no tienen. Un cristiano tiene que entender que somos gente que tiene para dar, que somos la sal de esta tierra, la luz. Así que si el mundo nos tiene que sacar el jugo para que ellos sean salvos, aquí está la iglesia de Jesús, que nos saquen el jugo para que ellos sean salvos también. Ah, vamos, dáselo a Dios. Si no lo entiendes, te enojarás con Dios cuando te saquen el jugo. Ah. Dígale que está a su lado. Dígale, a los momentos de presión no entramos por voluntad. Dígale, entramos por obligación. No, pero así como se lo dije yo, diga, entramos por obligación. ¿Quién de ustedes se levanta diciendo, padre, mándame unos cuantos problemas hoy? Señor, que hoy me pare el tráfico y que yo no ande la licencia, te lo pido, Señor. Señor, que cuando mi marido venga no le tenga el almuerzo listo, te lo pido, padre. ¿Quién de nosotros entra a los problemas o a la presión por propia voluntad? Ninguno. Todos entramos por obligación. Pero solo en esos momentos, cuando el matrimonio está sufriendo fricción, cuando la economía está sufriendo fricción, cuando la salud está sufriendo fricción, descubriremos de qué estamos hechos. Descubriremos el potencial escondido que llevamos por dentro. Descubriremos la fe y la capacidad. Porque si tú no descubres lo que tienes, nunca lo podrás usar a tu favor. Jesús fue a su prensa de aceite y lo estriparon como una naranja y lo dejaron literalmente como una estopa, como una estopa. Pero después se le dio un nombre que fue sobre todo nombre. Porque cuando a ti te sacan el jugo y logras producir para que alguien más se beneficie, prepárate, mi hijo y mi hija, porque la recompensa del padre es más grande que el sufrimiento de los hijos. Repito, la recompensa del padre es más grande que el sufrimiento de los hijos. No sé cuánto has sufrido en Cristo, pero hoy te vengo a decir, si tu porcentaje de sufrimiento fue alto, prepárate porque tu porcentaje de recompensa será aún mayor. Dios paga al 100 por 1, dice la escritura, al 100 por 1. No sé qué has sufrido, no sé quién te sacó el jugo, pero Dios te va a recompensar. Levanta tus manos y di: Señor, desarrolla mi potencial. ¿Sabe qué es lo hermoso de conocer uno el potencial de uno? Que uno toma riesgos porque sabe que tiene a favor. La semana pasada les dije que el cerebro, científicamente está demostrado, se acomoda a tu línea de pensamiento. Usted me viene a decir a mí: ay, pastor, usted eso, no creo que... Yo le digo, usted conmigo pega contra muro, porque mi cerebro no me deja pensar en derrota. No porque yo, no porque yo tenga una super fe. No, yo tengo, no sé si igual o menos, o no sé la media fe suya. Pero sí tengo una forma de pensar, cosa que entro pensando
que voy a tener éxito sí o sí. ¿Por qué? Porque mi cerebro se amoldó de que un hijo de Dios nunca pierde por más mal que le vaya. Yo no entro, Señor, ¿será o no será? ¿Saben por qué? Porque hubo momentos donde Dios me puso contra la pared y no me dio opción de decidir si tenía que creer o no. Solo me tocó una cosa: creer. Y si no me hubiera puesto contra la pared, hubiera sido un cristiano endébil y un pastor cobarde e indébil que muchas veces no tendría un buen mensaje para darte. Pero hubo momentos donde Dios nunca me puso a escoger y me sacó el jugo al punto que yo descubrí que la única forma era creer para salir adelante. Ahora uso esa misma fe para creer en cualquier sueño, para creer por un cáncer suyo que puede ser sano, para creer por su hijo que va a ser libre de las drogas, para creer la presión saca lo mejor de los hijos de Dios. Yo no sé si hoy estás contra la pared, pero algo bueno saldrá de ti. No sé a quién le estoy predicando esta mañana, pero hoy vamos a sacar el jugo de nosotros. Un hijo de visión de impacto tiene que entender que no está en una iglesia de desierto donde estamos pidiendo manda maná, manda agua, manda calor, manda frío, manda ropa. Porque donde hay gigantes hay tierra que fluye leche y miel. Aquí usted se congrega en esa iglesia y estas son las prédicas que a usted se le van a ofrecer. ¿Sabe lo que Dios me decía? Hijo, le enseñan a mi pueblo fe, pero no una razón para usarla. Créanle a Dios, créanle a Dios, sí, pero denme una razón para yo creerle a Dios. Y es que tengo un potencial y una superación que tengo que desarrollar en mí mismo. Tengo que superar lo que hoy he logrado. Escuche esto: la superación viene por la fe y por el potencial que descubrió por medio de la presión. La superación viene cuando usted cree y cuando usted desarrolla el potencial que usted descubrió cuando se vio envuelto en medio de ese momento de presión. Dígale que está a su lado: si no hay presión, estás en riesgo. ¿En riesgo de qué, pastor? En riesgo de acomodarse a las circunstancias de la vida. Estás en riesgo de dejar de creer. Estás en riesgo de sepultar el potencial no descubierto. Eliseo murió y no pudo transferir la unción de Dios en alguien más. Se llevó su potencial a la tumba. Por nosotros tenemos que cuidar que el propósito, el destino, el llamado, el diseño de Dios en nosotros, por falta de esa presión, de no enfrentarla, de no entenderla, me ponga en riesgo mis sueños. Ojo esta frase poderosa: que tu forma de pensar te obligue a usar tu potencial. Que tu forma de pensar te obligue. Tú piensas y según lo que piensas vives, dice la escritura. Y en tu manera de pensar es donde tú te sientes obligado a que hay más, que puedo mejorar, que puedo dejar el alcohol, puedo dejar la marihuana, puedo dejar de ser un doble ánimo, puedo dejar de tener sexo fuera del matrimonio, puedo yo restaurar mi área sexual que fue corrompida. Puedo levantar mis finanzas, puedo arreglar mi matrimonio, puedo servirle a Dios de nuevo. Porque si yo no pienso así, ahora pensar así me obliga a desarrollar el potencial que me meterá en momentos de presión. Y me meterá en momentos que yo no voy por voluntad. Por ejemplo, estar aquí sentado hoy te está metiendo presión. Solo estar sentado aquí, solo mirarme allá en Cartago, les está metiendo presión.
¿Por qué? Porque esa presión anda buscando despertar algo dormido. Recuerden que ustedes son una dinamita, dunamis, y el trabajo mío es encender la mecha para que explote. Pero si no, tú mismo búscalo. Señoras y señores, renunciar, desistir, abandonar, no solo impiden logros, sino que asesina sueños y sepulta potenciales. Cada vez que tú renuncias a algo, cada vez que tú desertas de algo, un potencial que pudiste desarrollar si hubieras continuado, y que si lo hubieras descubierto lo aplicas a cualquier otra cosa de la vida, lo dejas abandonado. Cuando usted llega a su oficina, su jefe tiene que notar una cara de león en su rostro. Sus empleados tienen que notar una cara de león. Y si no, mujeres, por lo menos ni se peinen para que noten algo diferente mañana. Usted tiene que ser el que marque la diferencia en el mundo, no el mundo que marque la diferencia en usted. Perdonen mi exigencia, pero mi mente no acepta que alguien que no sea cristiano sea mejor empleado que usted. Por una razón: el que no es cristiano no cree que Dios fue el que le dio ese trabajo. Y un cristiano debería ser bueno, por lo menos por ser agradecido. Llegar tarde. La mente tiene que estar evolucionando. Yo le decía ahora a los hermanos 7:30, ya pusiste la cobija con el mismo hueco de siempre, y usted está feliz porque ahí se ve el hueco. Pote la cobija. ¿Sabe qué cambió esta iglesia en sus inicios, en mis prédicas? Cuando yo hablaba de que todo lo que toleras te lo mereces. Y empecé a enseñar a la gente, por la cultura de la ciudad, que si de los 4 discos solo uno servía a botar a la cocina, porque un hijo de Dios no se merecía tener eso en su casa. Y sabe que hacía la gente, botaba las cosas. Y a los días empezaban a entrar los testimonios: pastor, una persona se dio cuenta que no tiene cocina y me sembró una cocina nueva. Y yo le dije, mientras tuviera la cochina cocina de 3 discos quemada, jamás Dios. Y Dios enseña esto: si no te deshaces de lo viejo, en recuerdos, en pensamientos, en costumbres, Dios no te puede entregar algo nuevo, porque cuando algo nuevo viene, estará ocupado con lo viejo. Hay bendiciones este año gloriosas para sus hijos. Saca la basura de casa. Saca la apatía que te sobra. Saca la pereza que te sobra. Las libras que te sobran. Porque cuando tú quitas lo que te sobra, tendrás espacio para lo que te hace falta. Está aprendiendo la iglesia que Dios me dio a pastorear, la iglesia que va a revolucionar Costa Rica y las naciones, porque Dios te va a levantar. Quiero que lo sepan. Dios te va a levantar en la política, Dios te va a levantar en los deportes, Dios te va a levantar. Yo le pido al Padre que los mejores lugares de eminencia se los dé a los hijos de esta casa. Aquí no están los que hablan de Dios, aquí están los que le muestran al mundo quién es Dios. Oh, esa es la iglesia que mi corazón sueña. Por eso las prédicas aquí nos mueven. Porque somos la sal de esta tierra. Y el sabor de Costa Rica no lo van a tener los que maldicen el nombre de Dios. El sabor del país se lo va a dar los hijos de Dios. Dice la Biblia que la luz no se pone debajo de la mesa. ¿Sabe dónde se pone la luz? En los medios de comunicación. ¿Sabe dónde se pone la luz? En la asamblea legislativa. ¿Sabe dónde se pone la luz? En la gerencia, en los bancos. ¿Sabe dónde se pone la luz? En puestos de eminencia. ¿Sabe dónde se pone la luz? En los hogares.
Y si alguien ha querido ocultar a los hijos de Dios como gente simplemente que canta en una iglesia, les vamos a demostrar que los hijos de Dios no solo cantamos, sabemos trabajar, sabemos educar a nuestros hijos, sabemos levantar empresas, sabemos enseñorearnos de esta tierra. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros tenemos al Alfa y la Omega que respalda todo lo que hacemos. Dígale que está a su lado. No seas un espectador pasivo de tu propio destino. Dile, sé un protagonista de tu destino. El destino de los hijos de Dios no está en las manos del mundo, está en las manos de aquel que nos enseña su palabra. Póngase sobre sus pies, por favor. Porque si no entiendes que tú vives para que te saquen el jugo, querrás ser una naranja que tenga el jugo solo para él. Pero es que si nadie te prueba, no has entendido tu propósito. Habla con el Señor y dile a Dios: estoy listo una vez más. Por eso en Misión de Impacto ponemos a la gente a servir. Le damos oportunidad. Esto no es para unos. Tu mayor crisis es tu falta de superación. Y escucha esto: el futuro de un hijo de Dios no está en las manos de nadie, sino en sus propias manos. En la toma de decisiones diaria está tu futuro. Yo he escuchado gente decir: no sé qué deparará el futuro. Y yo digo: qué torpes. El futuro está en tus decisiones de hoy. Yo entendí algo: mi futuro lo construyo yo. Como pastor, con la dirección de Dios. Moisés construyó el futuro de la humanidad. Perdón, Noé construyó el futuro de la humanidad con las directrices de Dios. Ahí fue donde el mundo se salvó, por una familia de tantos codos de ancho, de tantos codos de alto, tantas habitaciones, una sola puerta. Y Dios me decía: hijo, si tan solo mis hijos fueran como Noé. Noé nunca había visto la lluvia. Y cuando les decía a todos: va a llover, la gente decía: ¿qué es eso? Es que los que abrimos brecha, los reformadores, somos los que vemos cosas antes que otros. Por eso tratamos de construirlas. Porque sabemos que si nosotros las hacemos, detrás de nosotros vendrán generaciones haciendo lo mismo. Padres de familia, no le quiten la presión a sus hijos. Porque si tú no les pones presión, el mundo los va a presionar para que cedan ante las tentaciones e inmundicias del mundo. Mételes presión tú como padre. Y hazla como nos hace el Señor. ¿Estás cargado? Dame tu carga, pero yo te doy una. La mía es fácil, pero no te dejo sin carga. Porque si te quedas sin carga, el mundo te pone otra. Los que tenemos la carga en nuestros hombros de Dios, no tenemos tiempo para llevar la carga del mundo, porque ya tenemos una carga, un propósito, un destino en Dios. Pero el que no la tiene, en cualquier momento se desenfoca. Habla con el Señor y dile: estoy listo para retomar lo que es mío.
Estoy listo para enfrentar la presión, para desarrollar mi potencial. Estoy listo para ver lo bueno en medio de todo lo malo que ha pasado. Estoy listo. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Estoy listo, estoy listo, Señor. Estoy listo, Señor. Estoy listo, Señor. Mi corazón está listo. Y hoy, antes de entonar este canto a tus pies, y allá en Cartago también que lo entonen, Señor, me habla que hay gente cansada, cargada, en crisis por falta de superación, que abortaron ante la presión. A veces la gente me dice: ay, es que en la iglesia meten mucha presión. Y yo le digo: tranquilo, mijo, mi trabajo es competir con el mundo. Si en la iglesia no se te presiona, te haces un mal cristiano. Y como en el mundo te presionan, te haces un buen mundano. La presión en Cristo es lo que nos hace malos mundanos, malos pecadores. Porque tenemos tanto que darle a Dios que no tenemos nada que ofrecerle al mundo. Pero si lo único que tienes para darle a Dios es cada domingo, ¿cuánto pasas dándole a Dios al mundo toda la semana? ¿Cuánto a las telenovelas? ¿Cuánto a sus canales vulgares de películas indecentes que contristan tu espíritu? ¿Cuánto al chisme? Porque a Dios solo le ofreces 2 horas un domingo. Porque dices: no quiero presión. No te das cuenta que el mundo te está metiendo presión. Y por eso muchos son engañados. Y por eso pasan años y no cambias en tu estilo de vida. Sí cambias con Dios, pero no cambias con tu esposa. No cambias con tus hijos. No cambias en tu trabajo, con tus clientes. Sigues siendo el mismo, pedante a veces, doble ánimo. Y preguntas: Señor, ¿por qué? Y el Señor te dice: porque no has querido soportar mi presión. Por eso vives sometido a la presión del mundo. Pero hoy Dios te trae esta palabra a través de este servidor. Esta revelación directamente del corazón de Papá Dios. Si hoy necesitas entregarle tu corazón a Dios, tu vida, estás cansado del mundo y quieres entregarle la carga a Dios, ven aquí al frente para orar por ti. Si quieres reconciliarte con Dios, si quieres entrar a los pies de Jesús, si quieres volver a tomar de nuevo lo que un día abandonaste, ven a los pies de Jesús. Le pido al pastor Brian allá en Cartago que haga el llamado y que cerremos ministrando a sus pies. Por favor, pastor Brian, todos los que necesiten pasar, pasen. Vengan, pasen adelante, pasen. Todo el que lo necesita, venga al frente. Vengan corriendo, corriendo, salga corriendo. Si viniste a escuchar esta palabra, es porque Dios hoy te está llamando. A los demás, adoremos un minuto, iglesia, antes de irnos. Vamos, vengan, corran, corran, corran. Me puede señalar, me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Díselo. Más grande que estar a tus pies. Si alguien más necesita pasar, venga. Supérate. ¿Quieres superarte? Ven. Pasar adelante, superarse. Tócalos, Espíritu Santo. En los momentos malos hay escondido cosas buenas.
para tu presencia. Lo mejor de tu vida está por venir. Lo mejor de tu vida. ¡Díselo, iglesia! Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Señor, saca lo mejor de nosotros. Y aquí permaneceré. Saca lo mejor, Jesús. A los pies de Cristo. Saca lo mejor de nosotros. Vamos a ser mejores. Padre, oramos por estas personas. Las presentamos delante de ti. Todos repitan conmigo: Señor Jesús, abro el corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo necesito que formes en mí la conducta, el pensamiento, el carácter de un hijo tuyo. Y entiendo que de todo lo que me das es para ser bendición. Soy la sal de esta tierra, soy la luz en esta tierra. Vamos a orar por ellos en este momento. Padre, los bendecimos. Vamos a orar. Bendigo tu vida, tu casa, tu hogar. Oremos por ellos, por favor. En el nombre de Jesús, de frente, oren de frente por ellos. Padre, yo bendigo estas familias, estos jóvenes, estos ancianos, estas mujeres, estos hombres. Y declaro que hoy vinieron adelante para salir de su crisis, su falta, su operación. Iglesia, levanta tus manos. Todo lo que te sobre, deséchalo y prepárate para recibir lo que te ha faltado. Bendigo tu casa, tu trabajo, tus finanzas. Bendigo tu empresa, bendigo tu negocio. Esta semana verá el resultado de esta palabra. La gente va a notar algo en ti. Las esposas, ama de casa, van a notar, los esposos, los hijos, un ambiente en casa diferente. Porque vas a superarte como mujer, como ama de casa. Vas a salir de la crisis, de la comodidad, y vas a entrar en el nivel de la superación. También los que trabajan, los profesionales, las profesionales, los hijos, los jóvenes, los ancianos, vamos a ser exhibidos por Dios y mostrarle al mundo que somos la luz de esta tierra, imitadores de Cristo. Prepárate para que Dios te abra puertas de grandeza y de bendición, porque tu tierra prometida ha llegado y los gigantes serán quitados.
porque no temas, Dios irá contigo. Te bendigo como un papá bendice a sus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esta semana todo te saldrá bien, y detrás de lo malo vas a ver todo lo bueno. Amén, amén y amén. Por Enlace Costa Rica, todos los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche, miércoles de 3:30 a 4:30 de la tarde y los viernes de 2 a 3 de la tarde. También puedes escucharnos todos los domingos a partir de las 12:30 del mediodía por Radio Live 89.5 FM. Recibe una palabra que bendecirá tu vida a través del pastor Iván Vindas. Visión de impacto, un estilo de vida.